Mi nombre es José de Lerrán, yo estoy en el Museo Universum de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a platicar un poquito sobre un tema que le hemos llamado planetología, pero en realidad lo que vamos a hacer pues es un paseo por el sistema solar indicando las características de cada uno de los planetas y hablando también de los viajes que se han realizado con astronaves automáticas, otros viajes a la Luna con astronaves tripuladas, pero fundamentalmente un recorrido por los planetas del sistema solar, notando especialmente las características que tienen o que no tienen adecuadas para la posible vida y la posible visita de seres humanos a estos planetas. Empezamos con una vista del sistema solar muy sencilla, simplemente los planetas principales cercanos que son aquí Mercurio, Venus, la Tierra, la órbita de Marte alrededor de la Tierra, que son los cuatro planetas sólidos que sabemos que son de una densidad elevada y en los que podría existir la vida si las condiciones fueran favorables. Ahí tenemos una vista de el paso del cometa Halley, que son otros cuerpos celestes interesantes que tenemos que tomar en cuenta, porque es muy posible, según muchas teorías, que algún cometa haya chocado contra la Tierra hace millones y millones de años, y también es posible que ese cometa hubiera podido transportar seres vivos que se instalaron aquí en el planeta. El Sol, bueno, pues ahorita se habló mucho en la plática anterior de los sistemas de detección de las explosiones, de las ráfagas solares. Ahí tenemos una fotografía tomada del Skylab, el primer laboratorio espacial que circundó la Tierra ya hace muchos años. Esta es otra vista del Sol, pero desde luego con colores falsos indicando las diferentes temperaturas. Y como vemos, pues el Sol, como se consideraba en la antigüedad una esfera perfecta y uniforme, pues dista mucho de serlo. Tiene regiones mucho más frías, que es principalmente en donde se generan las manchas solares, y regiones muy variadas de diferentes temperaturas y condiciones de emisión de energía. Uno de los primeros instrumentos, una astronave automática, el Mariner 10 fue el primer, la primera astronave que pudo visitar el planeta Mercurio, el más cercano al Sol, desde luego provisto de una fuente de energía nuclear y los magnetómetros alejados del propio aparato, con el objeto de que no hubiera interferencia de la misma astronave. Y como este, se lanzaron más de 10, hubo el Mariner 1 hasta el Mariner 11 o 12, que recorrieron en parte el sistema solar, principalmente dirigidos a Marte, de lo cual hablaremos dentro de un momento más. Esta es una vista de los diferentes elementos que se requieren para un satélite de investigación científica, cualquiera que ésta sea, desde luego, de nuevo, una especie de torre alejada para que el efecto de plasma y de fenómenos magnéticos no sea interferido por la presencia del propio aparato, su fuente de energía, porque cuando se aleja uno lo suficiente del Sol, ya las celdas solares no dan la suficiente energía para cargar las baterías, y la serie de aparatos especiales como detector de partículas, detector de plasma, detector de polvo, los contenedores de los líquidos para la retropropulsión y colocación en órbita o cambio de ella del propio instrumento, y los demás aparatos, como por ejemplo las antenas, son indispensables, puesto que la información nos tiene que llegar aquí por parte de la astronave, pero también las instrucciones para qué aparato va a tomarse en cuenta, hay que enviarlas a base de los radiotelescopios terrestres, de los cuales hay situados más o menos a 120 grados
en la zona ecuatorial del planeta Tierra, para que siempre haya un radiotelescopio pendiente de uno o varios instrumentos de esta índole. Esta es la primera, es un mosaico de la imagen de Mercurio, que si no le dicen a uno que es Mercurio, pues podría uno pensar que es la Luna, porque el aspecto es muy parecido, está totalmente, ha estado a lo largo de los millones de años bombardeado por millones de aerolitos y meteoritos. Desde luego, el atractor principal en el sistema solar, desde el punto de vista gravitacional, pues es el Sol, y por lo tanto, todas las partículas que andan sueltas en el espacio, cuando las condiciones son favorables, son atraídas por el Sol, y cuando se interpone uno de los planetas en su camino, pues chocan con él, y esto ha ocurrido con todos los planetas del sistema solar. Pero el caso de Mercurio es bien notable, porque no tiene una sola región en la que no se vea que ha habido impactos muy poderosos de aerolitos del orden de los decenas y cientos de toneladas y de miles de toneladas y también de decenas de kilómetros de tamaño. Ahí está un ejemplo de una región de Mercurio en la que, si no nos dicen, repito, pues podríamos pensar que es cualquier región de la Luna, y se ve, bueno, cómo hay impactos de meteoritos encima de impactos anteriores, meteoritos anteriores, y realmente no tiene una región que no haya sido impactada por toda clase de cuerpos atraídos por el Sol. El caso de Venus. Venus es muy distinto porque Venus posee una atmósfera muy densa, del orden de 100 veces la densidad de la atmósfera terrestre. Todo el vapor de agua, todo el agua que podría haber en la superficie está convertida en vapor, de tal manera que la densidad de la atmósfera es tremenda, y por otra parte nos impide ver la superficie debido a que siempre Venus está cubierto de nubes. Principalmente la atmósfera de Venus es de un alto porcentaje de CO2, del orden de 90 y tantos%, y un 3-4% de vapor de agua, que son los componentes principales y que nos impiden, como digo, ver su superficie en forma directa. Venus está a una distancia de 108 millones de kilómetros del Sol, de manera que recibe aproximadamente el doble de la radiación solar que recibe la Tierra, y por lo tanto es un planeta con una temperatura muy elevada, porque además de la mayor radiación solar, tenemos el inmenso efecto invernadero que provoca su propia atmósfera y las nubes que lo rodean. Sin embargo, con métodos de radar que puede atravesar las nubes, tenemos la posibilidad de ver su superficie, pero aquí en esta vista estamos viendo por primera vez una imagen transmitida por la Venera 1, que fue el primer artefacto que se pudo posar sobre la superficie de Venus, que reportó unas temperaturas del orden de 300 o 400 grados, lo cual hizo que el aparato no funcionara sobre la superficie de Venus más que unos cuantos minutos, pero suficientes para haber mandado esta excelente fotografía que muestra, pues, el tipo de la superficie del propio planeta. Y ya vistas de radar, tenemos excelentes vistas como este cráter venusino, en el cual podemos aprovechar ver nuevamente el efecto de los impactos de meteoritos sobre su superficie. Es un cráter que mide aproximadamente 30 kilómetros de diámetro y que debe haber sido provocado, pues, por un aerolito del orden tal vez de 5 o 6 kilómetros de tamaño. No digo diámetro porque los aerolitos no tienen diámetro, son realmente informes en su aspecto. Esta es otra vista de radar, desde luego trabajada con programas de computadora para dar una idea de las montañas en la superficie de Venus y su superficie, que en muchas partes, pues, tiene temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, no se presta el planeta ciertamente para la existencia de ningún tipo de vida. Y siempre agregamos la frase de vida como la conocemos aquí en la Tierra. Bueno, pues no conocemos ninguna otra, de manera que tenemos que conformarnos con
entender que la vida de la cual aquí en la Tierra hay millones y millones de formas, pues puede haber más formas y puede haber vida basada tal vez en otros conceptos, en otros elementos que el carbono, pero de eso no podemos hablar porque no tenemos ninguna referencia. Esta es una vista de la Luna, es nuestro satélite natural, es una vista que fue tomada por los astronautas del Apolo 12 cuando fueron a visitar nuestro satélite, y también vemos que, aunque menos número tal vez de impactos de cráter, impactos quiero decir de meteoritos, pero sí vemos cráteres de gran tamaño como este cráter que mide aproximadamente 20 kilómetros, pero también vemos cráteres muy pequeños y muy recientes. Cada vez que se produce el impacto de un meteorito sobre la superficie de la Luna, toda la energía cinética que lleva el meteorito se transforma en calor, funde parte de la propia superficie lunar, se hace una especie de ola de materia que rápidamente se solidifica, y esto es lo que vemos aquí como los famosos cráteres que todos presentan esta forma circular. El planeta Marte. El planeta Marte es un planeta visto en telescopio, pues más o menos como se ve en esta imagen. Desde luego se distingue perfectamente bien el polo sur en este caso, y tenemos algunas manchas muy leves. Marte ha sido el planeta enigmático, diría yo, por excelencia, porque pues ha presentado siempre la... Aquí está este. No lo podía yo encontrar. Gracias. Ha presentado siempre pues un aspecto que desde los antiguos fue considerado como un planeta pues que traía guerras y que traía problemas por su color rojizo. De hecho, en los griegos lo llamaban Ares, y hay una estrella que se llama Antares, y Marte pasa muy cerca de esa estrella cada vez que da la vuelta completa en su órbita alrededor del Sol, y cuando es aproximadamente más o menos cada 2 años y fracción, y cuando Ares pasaba cerca de Antares, pues se supone, Antares quiere decir anti-Marte en español moderno, y cuando Marte pasaba cerca de anti-Marte, pues podía haber toda clase de tragedias según las mitologías. Desde luego que pues el que pase frente o no pase frente a una estrella Marte, pues ciertamente que no afecta en lo más mínimo nuestras actividades terrestres. Pero ya visto con el primer Mariner que logró tomar fotografías, que fue el Mariner 4, pues vemos con sorpresa hasta cierto punto, con una fotografía muy débil, pero ya se aprecia ahí una gran montaña, que es el Monte Olimpo, que es uno de los más altos en Marte, y mucho más alto que los más altos aquí en la Tierra. En la siguiente vista, pues tenemos una imagen que también fue muy sorpresiva para los astrónomos, porque Marte también está plagado de impactos de impactos de meteoritos. Ahí se ve lo que pudo haber sido un riachuelo, lo cual dejó ver que millones de años atrás probablemente hubo agua líquida en su superficie. Y aquí vemos otra vista, ya a colores ahora sí, con las naves Vikingo, en la cual pues vemos regiones muy golpeadas por los meteoritos, una gran cañón, que es el cañón más grande que conocemos, mucho más grande que los cañones de aquí de la Tierra, y desde luego pues una superficie fundamentalmente desértica. Se nota el polo en la parte alta de la vista, y después ya tenemos vistas de la propia superficie, como esta en la cual el Vikingo cayó dentro de uno de los cráteres, y vemos la superficie que ya conocemos, porque casi en cualquier región en la que se pasee uno de los artefactos modernos, como son los que ahora están recorriendo su superficie, pues nos enseña este tipo de imágenes. En este caso fue muy interesante porque la astronave llevaba un laboratorio automático para tomar con esta pala una muestra
del material y trabajarlo para ver si se podía encontrar alguna muestra de algún compuesto orgánico que marcara la posibilidad de la vida. Pero hasta ahorita no hay todavía ninguna confirmación de que esto haya sido posible. Este fue es un dibujo, desde luego, de un satélite dedicado a la topografía, el cual hizo la topografía de toda la superficie de Marte, que es la siguiente imagen, en donde podemos ver ya detallado, desde luego, en colores falsos, la superficie de todo el planeta. El orden de los colores es las regiones azules, las más bajas. Aquí se ve un impacto gigantesco que hubo en Marte de un meteorito sumamente grande. Vemos aquí en la región esta famosa del cañón, y las partes altas en tonos rojizos y las más altas en blanco, que son los tres volcanes más altos que tiene la superficie. En esta vista se ve, pero casi no hay necesidad de decirlo, que la zona marcada como azul, que es, no es que el color es el de zonas bajas de la superficie, pues debe haber estado cubierto por un océano durante muchos millones de años, porque tenemos ahí tenemos la presencia de impactos de cráter en todas estas superficies elevadas, y en cambio en esta región más baja prácticamente no hay impactos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que esa región estuvo cubierta de agua y que los impactos, cuando son sobre el agua, pues desaparecen rápidamente por la erosión y por todos los aspectos que aquí en la Tierra han sucedido, y que es la razón por la que aquí consideremos que hay muy pocos impactos de cráteres, de impactos de meteoritos, pero en realidad debe haber habido el mismo número o más, tal vez, que en Marte, debido a que la Tierra tiene mucha más masa y puede haber atraído más de estos artefactos. Las temperaturas en Marte son muy variables, debido a que la atmósfera de Marte es del orden del 1% en densidad a la atmósfera de la Tierra, o sea, 100 veces más, menos densa, y esto quiere decir, pues, que la capacidad de mantener temperaturas uniformes es muy baja. De hecho, en la región ecuatorial de Marte, las temperaturas oscilan del día a la noche, que es muy parecido al tiempo del día y la noche de la Tierra, 24 horas y 37 minutos, pero durante ese tiempo la temperatura oscila más de 120 grados, de manera que cuando el Sol da de lleno sobre el ecuador de Marte, la temperatura se levanta por encima de la temperatura de congelación del agua, llega a subir 12, 13, 15 grados por encima del cero de la escala que usamos. En la noche tenemos temperaturas, pues, de menos 60, menos 70, hasta menos 100 grados centígrados, por lo cual, pues, no es fácil pensar en establecerse en la región ecuatorial. El problema principal es que en las zonas frías tenemos manera de generar calor íntimamente, digamos, en el interior de una astronave, en la cual, si llevamos generadores nucleares que tengan la suficiente energía, nos pueden mantener a temperaturas aceptables. Pero ¿qué cosa hacemos cuando la temperatura superficial en el planeta sea del orden de 150 grados? ¿Cómo hacemos para bajar la temperatura? Ese es un problema que no está resuelto, y por eso se piensa que en las expediciones, ya sea a la Luna, en donde pasa lo mismo por su ausencia de atmósfera, o expediciones a Marte que se planean para 2020 o 2025 tripuladas, pues ahí habrá que colocarse en una región alejada del ecuador, desde luego, en el caso de Marte, pero en una región no muy cercana a los polos, porque ahí permanentemente hay temperaturas sumamente bajas. Y en la Luna habrá que hacer lo mismo, colocarse en alguna región cercana a los polos. Una vista telescópica de Júpiter. Ahí ya vemos una vista tomada por el viajero número 1,
de los dos astronaves automáticas que han visitado prácticamente todo el sistema solar lejano, o sea, los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tenemos dos, que son el viajero 1 y el viajero 2, los dos todavía funcionando y ya totalmente fuera del sistema solar. El viajero 2, que es del último que tenemos señales, pues ya está como a 3 veces la distancia de aquí a Plutón, de manera que está totalmente ya fuera de lo que es nuestro sistema solar y está viajando ya en los espacios interestelares. Estas vistas, este es desde luego un mosaico en el cual podemos ver los 4 satélites principales de Júpiter, y Júpiter en sí, pues vemos con telescopio y con estas vistas, imágenes de televisión tomadas por los viajeros, pues que su superficie es lo que vemos como superficie, en realidad no es la superficie del planeta, sino que son las nubes, es la parte superior de las nubes, porque también, igual que el caso de Saturno, Júpiter está totalmente cubierto y permanentemente cubierto de nubes. Son los planetas grandes llamados gaseosos por su bajísima densidad. El caso de Júpiter, por ejemplo, tiene una densidad un poquito mayor que la del agua y por lo tanto pues se piensa que es un planeta básicamente gaseoso con una atmósfera de hidrógeno principalmente y trazas de helio, igual que Saturno. Y pues, lo interesante en el caso de la vida es que hay la probabilidad o la posibilidad de que exista vida en uno de sus satélites, que es Europa. Europa, visto de cerca, está totalmente cubierto de hielos que se supone que son de agua, y en la parte muy profunda, del orden de kilómetros por abajo de estos hielos, podría haber temperaturas aceptables, porque a la distancia a la que está Júpiter del Sol, la temperatura superficial de Júpiter pues es del orden de 180 o 160 grados Kelvin, o sea, muy por debajo de las temperaturas que necesitamos para la vida. Una vista de la turbulencia en las atmósferas de Júpiter con la presencia de uno de sus satélites en esta vista. Es muy interesante saber que gracias a los satélites de Júpiter, Roemer hace ya muchos años pudo determinar la velocidad de la luz, considerando la frecuencia y la aparición y desaparición de los satélites por detrás del propio planeta y el tiempo que toma la luz necesariamente en venir desde esa distancia, que son 750 millones de kilómetros aproximadamente. Roemer pudo determinar, calcular aproximadamente la velocidad de la luz, y el cálculo fue muy cercano, en el orden de 10% de aproximación de la velocidad real, que sabemos que es del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Una vista más cercana de las turbulencias tremendas que hay, las eddies que se forman en la superficie del planeta, porque el planeta tiene una rotación muy rápida del orden de 10 horas, un diámetro del orden de 12 veces el diámetro de la Tierra, por lo tanto la velocidad en su superficie, la velocidad tangencial, pues es muy superior a la de nosotros, y entonces se hacen esta clase de efectos pues realmente maravillosos, dignos de un cuadro modernista. Uno de los anillos que se descubrió justamente en estas con estas astronaves que han visitado el planeta, tiene un anillo muy débil, desde luego incomparablemente más débil que los anillos de Saturno, que vamos a ver en un momento más. Pero aquí están vistas, por ejemplo, del satélite más cercano a Júpiter, que es Io, en el cual, debido a las fuerzas de marea que el propio Júpiter provoca sobre este satélite, pues está en constante movimiento su corteza, y hay una gran cantidad de permanentes, diría yo, terremotos, temblores, presencia de volcanes que surgen de golpe. Hay buenas vistas de estos volcanes que están constantemente trabajando debido pues a esa cercanía. Por lo tanto, no es un sitio favorable para la vida. Una de las cosas que necesita la vida es
estabilidad, muchos cientos de millones de años de estabilidad para que esta se pueda producir. Y ahí tenemos una vista de la superficie de Europa, que es totalmente distinta. Europa está mucho más alejado de Júpiter que Io, y pues vemos la diferencia completa que puede haber entre la superficie de un satélite y la superficie de otro. Ahí tenemos, este es el Ganímedes, que está también visto con una cantidad tremenda de superficialmente parecen ser impactos de meteoritos. Y aquí está otra vista de Europa, en la cual se aprecia estas superficies congeladas y llenas de marcas que se piensan investigar en un futuro cercano. Hasta ahorita el único impacto que hemos podido observar aquí en el sistema solar de un meteorito, pues fue el impacto que tuvo el planeta Júpiter cuando llegó este cometa famoso que se destrozó en la pasada anterior en veintitantas partes, y ya calculado con toda precisión se pudo saber que en la siguiente aproximación a Júpiter los veintitantas fracciones iban a chocar en su superficie. Esta es una vista ultravioleta del cometa Shoemaker-Levy cuando se estrelló. Este punto negro es la sombra de uno de los satélites de Júpiter. En ese momento está eclipsando esa región. Otra vista extraordinariamente clara, tomada por el Galileo, de la superficie del planeta, del satélite Europa, que nos pone a pensar qué es lo que pasa en ese lugar y qué tipo de vida puede existir, si es que existe, debajo de estas capas que se supone que son de hielo de agua, aunque esto ya está bastante confirmado. Saturno es el famoso planeta de los anillos. Ahí lo vemos con un par de satélites. Esta es una fotografía, en realidad, pues bastante borrosa de su superficie, porque son superposición de muchas fotografías, y la superficie, como está en constante evolución, porque no es de hecho la superficie del planeta, sino que son sus nubes, se ven como bandas muy, muy rectas, muy perfectas, pero en realidad, repito, es un mosaico de fotografías puestas una encima de la otra. Aquí ya vemos una imagen tomada por uno de los viajeros, en la cual vemos pues la configuración aproximada de esos famosos anillos, que Maxwell fue el primero que trató de entender cómo es que podían existir, cómo era la dinámica de existencia de estos anillos. Él supuso que eran pedruscos, tal vez materia congelada, o desde luego formados por cientos de miles de pedazos, cosa que se ha confirmado en el presente. Ahí tenemos una vista ya del viajero, creo que es el viajero 1, de la superficie superior de las nubes en Saturno, y vemos pues que también hay la misma configuración, muy parecida a la de Júpiter, con vórtices, con remolinos muy fuertes, porque también Saturno gira en un poco menos de 10 horas y su tamaño es del orden de 10 veces el tamaño de la Tierra. Por lo tanto, la velocidad tangencial en la superficie pues es muy alta, y esto provoca que haya este tipo de movimientos en esas atmósferas muy pesadas, que también son de helio principalmente y de hidrógeno. Quiero decir, hidrógeno principalmente, y además algo de helio. Una vista de los anillos tomada desde otro ángulo por el viajero. Esta es muy interesante porque aquí se aprecia la sombra de los anillos y las divisiones. La división de Cassini, que es esta zona en la cual no hay partículas, no hay materia, y la división de Encke, que está todavía más alejada, y las cuales se ven perfectamente bien resueltas en esta imagen de televisión tomada por el viajero.
uno de los anillos muy extraños, muy externos a los que acabamos de ver anteriormente, y que es un anillo entrelazado de material que también está en un equilibrio dinámico muy extraño y muy difícil de explicar. Es Titán, el satélite de Saturno, que ya se ha podido investigar más de cerca porque se envió una sonda, este sí es una sonda, no una astronave, que bajó hasta la superficie, se posó en ella y nos hizo saber que la condición de Titán pues es con ríos de metano, metano líquido, y que hay toda un movimiento, una dinámica del metano que se parece a la dinámica del agua aquí en la Tierra, y que también pues es un buen candidato para analizar si pudo haber existido vida o si hay algún tipo de vida en este. Son los tres lugares en los que se cree que es posible que haya existido vida o que aún exista en alguna forma, que son el planeta Marte, el satélite Europa y el satélite Titán de. Este es Dione. Ahí tienen ustedes un satélite sin atmósfera, desde luego también de Saturno, y como siempre, pues plagado de impactos de meteoritos que han chocado contra su superficie. Estos cuerpos pues no tienen la atmósfera, es una vista de Urano que no es muy significativa, pero Urano está también cubierto de una atmósfera que no deja ver muy clara la superficie, y además es el planeta más raro de todos porque su eje está prácticamente a 90 grados respecto al plano de las órbitas, de manera que ocasionalmente el polo norte de Urano está apuntando hacia nosotros, y a la vuelta de los años, cuando cambia de posición, estamos en la posibilidad de poder observar el polo sur. Así es que es un caso extraño, de inexplicable hasta ahora, pero pues se supone que debe haber sido producto de alguna colisión terrible en tiempos muy remotos. Una vista de uno de sus satélites que también es bastante misteriosa. Aquí se ven impactos, por lo tanto, o es un caso de estructuras que se han roto y se han reacomodado a lo largo de los millones de años, pero se ve que hay una estabilidad importante porque los cráteres permanecen con sus formas primitivas, tanto los muy antiguos como los relativamente recientes. Son los misterios que tenemos todavía que aclarar en los viajes interplanetarios futuros. Tenemos aquí a Neptuno, que es un planeta totalmente cubierto de una atmósfera muy rápida, del orden de 2-3 mil kilómetros por hora está viajando en la atmósfera alrededor de este planeta, y tenemos algunos efectos de nubes, y no sabemos mucho más de él, más que es el planeta ahora más alejado del sistema solar, ya que a Plutón se le quitó la categoría de planeta. Una vista de uno de sus satélites, creo que es Tritón, que se ve también con una corrugación muy difícil de explicar. Y por último, en cuanto al sistema solar, tenemos ahí un dibujo de lo que podría ser Plutón y su satélite Charón o Caronte, un dibujo completamente artístico que no tiene por qué representar la realidad, pero que de todas maneras lo pongo porque es un dibujo interesante y es lo más que tenemos de sabiduría sobre Plutón, porque tenemos muy poco conocimiento de él. Este es el famoso viajero, ahí tenemos la astronave Viajero 1, que es gemela enteramente del Viajero 2. Los dos tienen 30 y tantos años de estar viajando, primero por el espacio interplanetario y ahora ya por el espacio interestelar. Están provistos desde luego de fuentes de energía nuclear para poder seguir funcionando. El Viajero 2 sigue funcionando, el 1 también, y llevan ahí una especie de placa para si algún día hay alguna civilización inteligente que pueda acercarse a este artefacto, pues que se sepa que lo enviamos nosotros. Esa es la idea principal.
Un cometa, es muy interesante pensar en que los cometas son estos cuerpos que se acercan al Sol periódicamente y algunos imperiódicamente, porque hay cometas que no vuelven a regresar debido a que sus órbitas son parabólicas. Pero pues aquí podemos distinguir los dos tipos de cauda, que uno de ellos es fundamentalmente de iones y el otro es de partículas no cargadas, con un fondo de estrellas que nos da una idea de cuántas estrellas hay cuando toma uno una vista de un cometa. Otro cometa es el Hale-Bopp, muy reciente relativamente hablando, que pasó bastante brillante, visible a simple vista. Una vista que aquí no se aprecia mucho por la luz, pero es una toma de la Vía Láctea, una toma con un lente de estos de ojo de pescado, que toman toda la, prácticamente 180 grados, y esta es una impresión de lo que se ve en una noche despejada, las cuales hay cientos, bueno, hay más de 300 en San Pedro Mártir, donde está nuestro Observatorio Astronómico Nacional, y en donde cuando voltea uno hacia el cielo y ve la Vía Láctea, piensa que está nublado el cielo con la cantidad de luz que esta refleja, que produce más bien. Aquí tenemos una vista de la región central de la Vía Láctea con lo que cuando vemos a simple vista pensamos que son nubes, pues no son nubes, en realidad la Vía Láctea es el plano principal en el cual está nuestra galaxia. Nosotros estamos a unos 30.000 años del centro de la galaxia, que es más o menos esta dirección, y vemos pues que la cantidad de estrellas es realmente muy grande. Otra vista de la región central, todo lo que vemos ahí son estrellas, millones y millones de estrellas. Viendo hacia el otro lado, no hacia el centro, sino hacia la parte exterior de la Vía Láctea, pues tenemos también vista de muchas, todas estas estrellas pertenecen a nuestra propia galaxia. Tenemos un cúmulo globular allá bastante alejado. Pero lo que quiero señalar es que la probabilidad de que haya vida en el resto de la galaxia pues debe de acercarse mucho al número 1, porque la cantidad de millones de estrellas, de cientos de millones de estrellas, de las cuales millones se parecen al Sol, pues nos hacen pensar que es perfectamente posible que haya vida en otros planetas, ahora sobre todo que ya sabemos que existen esos planetas, porque aunque indirectamente se han detectado ya más de 200, y conforme avance la tecnología iremos teniendo la capacidad de captarlos ya no nada más indirecta, sino directamente, y hasta de saber también de sus distancias a las estrellas correspondientes. Y esta última vista representa la imagen de la idea de O'Neill, de cilindros gigantescos, del orden de kilómetros de longitud, aproximadamente medio kilómetro de diámetro, en los que pues podríamos viajar, si logramos sostener dentro de ellos a base de energía nuclear, desde luego que sería de fusión, pues mantener atmósfera y mantener condiciones de temperatura y demás para poder hacer viajes interestelares, que desde luego se podrán hacer tal vez dentro de cientos de años, pero seguramente los vamos a hacer. Yo con esto me despido. Muchas gracias. Bueno, gracias.